Ahí está. Bueno, así como estabas contando respecto a ese objeto que es un premio. Bueno, este premio es el primer premio que instituyó la Academia Nacional del Tango, se Sí. llama Las Artes del Tango, Sí. para aquellas personas no pertenecientes a la academia, Sí. pero que tuvieron una o tenían una destacada actividad Sí. en cuanto a la difusión y al mejor conocimiento del tango. ¿Pero vos Ese no premio pertenecés a Las la Artes, academia? este premio Las Artes del Tango yo lo recibí cuando no era académico. Ah, Fue la perfecto. primera distinción que yo recibí Sí. en la primera oportunidad que la Academia Nacional del Tango distinguió a gente que no ¿Qué pertenecía. pertenecía? Este premio se descontinuó Sí. porque el artista que hacía esta obra, Sí. Las Artes del Tango, Sí. lamentablemente se fue de gira Sí. y entonces fue reemplazado por este premio, por otro que ahora se Sí. llama El Gobi de Oro. Ego video. Entonces, cuento esto porque esto tiene Sí. relación directa con Horacio Ferrer. Con Horacio Ferrer. Horacio Ferrer fue el que me presentó para que el Consejo Directivo Sí. diera su opinión respecto de entregarme esta distinción. Sí. Eso hace Muchos. 12, 15 años por lo 15 años. menos, ¿no? Posteriormente, bueno, yo comencé a siempre desde afuera, Sí. no perteneciendo a la academia. Comencé a trabajar con la academia, Sí. comencé a realizar Sí. tareas Sí. vinculadas con la promoción, la difusión Sí. y la realización de espectáculos como la Noche de los Museos Sí. y la Gran Milonga Nacional, donde además de trabajar como productor y director, también hago Sí. las presentaciones. Sí. Con el transcurso del tiempo, ya en el caso de la Gran Milonga Nacional, Sí. van Temporadas. ocho años que se hace, de los Sí. cuales yo conduzco estos siete. Sí. No estuve el primero solamente. Y Sí. lo mismo pasa con la Noche de los Museos. Sí. Esto también se lo tengo que agradecer a la bonomía y a la elección Sí. que hizo el maestro Ferrer. Ahora te pregunto, ¿cómo lo Sí. conociste a Ferrer? Bueno, lo conocí ¿Cómo, en la cuándo y academia, dónde? obviamente lo conocí en la En la academia. academia, Es sí. decir, mi relación con él comenzó en la Academia Nacional del Tango. Sí, que No, él ya era presidente. me dispensó un trato muy fraternal. Realmente fuimos amigos. A tal punto que una vez recuerdo que me dijo: "Pero Rubén, tuteame". Sí. Y yo le contesté: "No puedo, maestro, realmente no puedo. Es tanto el respeto y la admiración que yo siento por usted que me parece que sería una falta de respeto de mi parte tutearlo". Me dijo: "Bueno, lo que va a conseguir", textualmente así, Sí. "lo que va a conseguir es que yo también lo trate de usted". Y Opa. toda la vida nos tratamos de usted, aun Sí. cuando realmente teníamos un trato muy cercano y muy, muy fraternal. Y un aprecio. Posteriormente fue él mismo el que me promovió y me presentó en el seno del Consejo Directivo Sí. para nombrarme académico emérito de la Academia Nacional del Tango, diploma que yo recibí de manos de él mismo, que es ese diploma que está en la pared, Sí. enmarcado, que lo recibí de él mismo juntamente con Gabriel Soria, que era en aquel momento vicepresidente, y Walter Piazza, que era el secretario presidente. Sí. Realmente para mí fue una enorme distinción Sí. el haberme convertido en académico, y además emérito, que es algo de lo que no Un hubiera honorable, pensado, ¿no? sí. Así que a partir de ahí, mucho más estrecha fue nuestra Esa relación, relación. con una figura cuya trayectoria es ampliamente Sí. conocida, Más allá de lo protagonista, que. realizador de Sí. todo lo que tiene que ver con el tango Con y tango. creador de obras que junto con Piazzolla Sí. han recorrido, recorren y recorrerán el mundo El entero. mundo entero. Y lo importante de esto es que Horacio Ferrer, además de ser la personalidad enorme que era, Sí. el poeta y escritor enorme que era, tenía la particularidad de recitar sus obras u obras Sí. que no eran de él de una manera maravillosa. Sí. Es decir, yo creo que cuando comencé a recitar lo hice después de haberlo aprendido de él. Sí.
Y lo debo haber aprendido bastante bien, porque justamente la apertura de la 10ª Cumbre Mundial del Tango, que se realizó en Zárate, sí. Natal, sí. La apertura en la noche de gala fue con un recitado mío. ¡Vamos! Así que quiere decir que algo debo haber aprendido. Está muy de bien. Lo cual estoy muy agradecido, Horacio, por eso. Sí. Y prontito ahora le vamos a hacer un homenaje en los 36 Villares. Que sería el 14. El 14 de julio, porque sí. Justamente en este mes de julio, sí. La Academia Nacional del Tango cumplió 25 años. En razón de eso, que también es una obra de Héctor Ferrer, y fíjate que la Academia Nacional del Tango tiene su propio edificio, tiene los cuatro pisos para todos los cursos, sí. Los seminarios que se dictan, el salón auditorio, donde hay espectáculos en forma continua de difusión y del tango, y para conocer la historia del tango y sus estrellas, y que tiene el museo. Sí. Bueno, toda esa obra surgió diseñada de la idea por... y de la cabeza de Horacio Ferrer. Todos nosotros seguimos un poco su impronta, su forma de ver las cosas, y ahora estamos atravesando un desafío enorme, que es la Academia Nacional del Tango sin Horacio. Sí, continuar su obra y tratar de que no pierda la categoría y la calidad que él le supo imprimir. Uh-huh. Y que nosotros la podamos seguir llevando adelante. Yo veo que ustedes... Para mí Horacio fue realmente un ejemplo, sí. en todo sentido. Como caballero, como amigo, como sí. señor, como poeta y sí. como presidente de la Academia. Mira, Horacio, más allá de lo que dicen las revistas, los medios, algunos que lo conocen, ¿qué pequeño detalle me podés decir, contar de esas que a vos te han llamado atención en él? Que tenía un enorme sentido del humor. Sí. Era muy gracioso, tenía salidas increíbles. Yo me acuerdo, el año pasado se me había ocurrido dejarme el pelo, crecer el pelo. Sí. Y tenía el pelo abundante, sí. grande, sí. y hacía que no me veía con él, había estado enfermo él. Sí. Hacía un par de meses, dos o tres meses que no me veía con él, hasta que nos reencontramos en la academia. Entonces cuando él ve, me viene, me abraza, me besa y me dice... Reale, parece Beethoven después de un baño de cal. Mirá que salía, yo tengo el cabello blanco, sí, pero como sí. era el cabello abundante, claro. y Beethoven tenía el cabello sí. abundante, me dice, parece Beethoven después de un baño de cal. Porque Beethoven no tenía el pelo blanco. Yo sí. Así, cosas como esa sí. eran cotidianas en él, tenía cada salida. Era muy muy chistoso, muy muy y amigable era. Sí, no, sí. Eso desde ya. Además siempre un señor, un lord inglés. Sí, sí. En todo sentido, en su cultura. Sí. En su refinamiento, yo siempre le decía que era un lord inglés con su flor sí. en el ojal y con su corbatita de cinta sí. y con su siempre con su traje, con su saco, su prestancia, su elegancia, sí, sí. Siempre vestido de primera. Y humilde, porque siempre te saludaba. Sí, 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 sí. Siempre le dije, usted es un lord inglés, maestro, usted es un lord inglés. Dígame de dónde se puede conseguir esa ropa. Una vez se enojó un poco conmigo porque apareció por la academia. Va, no es que se enojó. Sí. Sí, aparentemente no le gustó mi comentario. Apareció por la academia vestido con un saco de terciopelo bordó. Sí. Era una maravilla. Y le digo, maestro, me parece maravilloso este saco, tiene el mismo color de uno que tengo yo, pero que no es de corderoy. Digo, la última vez que me lo puse, le digo, fue porque tuve que ir al velorio de un payaso. Pero se lo dije también a modo de chiste, por la salida de él, pero no le gustó nada. Así que me está diciendo, ¿soy un payaso? No, no. Le digo, me dijeron a mí, se me había puesto el saco de ese color porque tenía que ir al velorio de un payaso. Pero realmente él era muy 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 bromista en ese sentido, y un tipo muy tierno, muy sí. fraternal, muy 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 de cuando nos encontrábamos o cuando nos íbamos, de abrazarnos y de darnos un beso y demás, porque nos nacía realmente sí. de adentro. Imagínate lo que era para mí semejante claro. figura, ¿no? Total. A mí me pasó muy pocas veces lo que me pasó con él. Me pasó con Elio Mar,
sí. que tampoco la pude tutear, a pesar de que trabajé con ella sí. 5 o 6 años y que tuvimos una relación muy cercana, y prácticamente con nadie más. Sí. De decir no puedo. ¿Y qué era lo que te causaba eso de no poder estas dos personas? ¿Qué te causaba? ¿Qué? No, me parecía. ¿Te imponía? Que como, no, me parecía a mí, para mí ya adentro, que sí. era como una falta de respeto Ajá. frente a una figura de ese tamaño a quien yo admiraba y respetaba profundamente, tanto Horacio como Nelly, ¿no? Como Nelly, sí. Que quizás será porque las figuras más grandes son realmente las más sencillas. Sí. Y yo las tenía en un pedestal de figuras muy grandes. Y no me Mira. Bajaba la sencillez. La seguía manteniendo en ese lugar. Realmente. Pero era un tema mío. Sí, sí, sí. Personal mío, ¿no? ¿Y con Horacio con los demás cómo era? ¿También igual que vos? Igual. Con todo el mundo igual. No conozco a nadie, no he conocido a nadie que haya tenido realmente un trato cierto con Horacio que alguna vez lo haya criticado en nada. En nada. Y te estoy hablando de muchos años, ¿eh? Porque de los 25 años esto que acaba de cumplir la academia, sí. Yo he transitado con él alrededor de 20. Así que es un tiempo más que suficiente para saber. Total. Siempre se sabe si alguien lo critica por algo. Sí, sí, sí. Yo no he tenido esa experiencia. Eso tiene que ver con la calidad de la persona, en todo caso, ¿no? Sí. Y en el caso de Horacio, no. Horacio era respetado y admirado, pero por todo el mundo, desde los más encumbrados a los más humildes. Sí, y él caminaba así por el centro, se sentaba en algún boliche a tomar una copa, siempre estaba ahí. Sí, él estaba con. Charlaba con la gente que se arrimaba. Él estaba con la gente y atendía a todo el mundo y le contestaba a todo el mundo, no hacía ninguna diferencia. Suave, siempre suave en su forma de expresar. Era muy suave, sí, era muy suave, muy recatado en su. Eso fue de expresarse, ¿no? Sí. ¿Y te respondía? Pero era absolutamente dado con todo el mundo. No se colocaba a la altura de las circunstancias de la figura que era, sino que era un ser humano que realmente se brindaba de igual manera con el resto de los seres humanos. Y siempre fumando en boquilla. Siempre fumando en boquilla. No, bueno, pero él tenemos que considerar que él estaba por encima de muchos, ¿no? Sí. Sin embargo, nunca lo experimentó ni lo usó a eso. Es un rasgo de elegancia. No. Incluso de personalidad. Digo, yo me acuerdo de haber ido a saludarlo después de una actuación en un teatro, por ejemplo. Sí. Donde llenó y donde lo ovacionaron y qué sé yo. Y cuando yo lo fui a saludar y me trataba con la misma el mismo cariño, el mismo afecto de todos los días. Al contrario, me agradecía que lo hubiese ido a saludar. Un grande, ¿no? Lo cual es, sí, no, grande de verdad. Eso, de verdad. ¿Y él tenía alguna preferencia ahí en la casa por alguna de las personas, alguna señorita, algún señor en no, la academia? En realidad él era igual con todos. Con todo. Él era, es decir, el que más cercano estaba a él, básicamente, era Walter Piazza, que era su secretario. Sí. Y el otro cercano a él era Gabriel Soria, que era el vicepresidente. El vicepresidente. Es decir, eran las personas más cercanas a él. Sí. Dentro de lo que tiene que ver con su función. Ya después, con Gabriel hubo una relación de amistad muy, muy profunda. Gabriel realmente organizó distintas ocasiones donde se produjeron trabajos discográficos, espectáculos y demás, donde él participó, sí. Y donde realmente los identificó bastante. Pero Horacio no tenía distinciones, realmente era igual con todo el mundo. Ahora, me saludaba con el mismo afecto a cualquiera de los que yo nombré, como me saludaba a mí o a cualquier otro. Sí, y Gabriel ahora es el presidente, ¿no? Gabriel es el presidente porque, por los estatutos, frente al fallecimiento del presidente, asume el vice. Hasta el cumplimiento del mandato. Sí. El mandato de Horacio finaliza en el 2016. Así que hasta el 2016 va a ser presidente y va a seguir el mismo consejo, sí. Hasta las nuevas elecciones del 2016, donde se renuevan las autoridades completas. Y, por ejemplo, ¿cómo es el ambiente de los electores, de las personas que van a elegir al nuevo presidente? ¿Cómo funciona eso? Sí, la elección del nuevo consejo directivo, sí. Se realiza a través de los académicos titulares, que son 40. Ah. Son ellos, los académicos titulares. Son los que votan. Son los que votan
las listas que se presenten. Son 40 personas que eso votan. Eso es así en todas las academias. Es decir, son 40 personas que votan al. 40 académicos titulares, no 40 personas. Claro. Decir 40 personas es uno que pasa por la calle y votó. No. 40 académicos 40 titulares son los encargados de votar por el nuevo consejo directivo. Bien. Digo el nuevo consejo directivo porque es completo, el presidente y todos los cargos. ¿Cuántos cargos son? Son 14. 14 cargos. 14, Y entre ustedes, ustedes también están dentro de esos que van a ir a votar, es decir. No, yo soy académico emérito. Estoy hablando de académicos titulares. Sí. El académico emérito tiene otra función, está al margen de eso. Sí. Nosotros no elegimos titulares. En todo caso, los académicos emérito integramos los tribunales de conducta, los tribunales de disciplina. Sí. Eso es para eméritos o y esos tribunales no dependen del consejo, no dependen del consejo. No, los tribunales. Para nada. Para nada. Dependemos del reglamento. Del reglamento. Claro. Así que ustedes pueden sancionar ahí cosa. No. Nosotros dependemos del reglamento. Sí. Y lo que podemos integrar los académicos eméritos son los tribunales de disciplina. Uh-huh. Cuando se nombra un tribunal de disciplina, los integrantes, sean 3, 5, 7, lo que fuera, tienen que ser académicos eméritos o u honoris causa. Uh-huh. Eso corresponde exclusivamente a ese nivel de académico. ¿No? ¿Y cuántos eméritos hay en ese momento acá? Cinco. ¿Y honorable y causa cómo es? No, hay algunos más. Porque los honoris causa generalmente son figuras vinculadas con la música y con la poesía. Uh-huh. De esos hay bastantes más. Uh-huh. También hay académicos de honor, o sea, que son aquellos hacedores del tango, ya sean compositores, letristas. Hay 10 cuadros. Una distinción que se da a alguna persona. Claro, que hay 10 cuadros académicos en todas las academias. Sí. Hay 10 cuadros. Ahora, por ejemplo, el cuadro que determina la elección del consejo es el cuadro de los académicos titulares. Por ejemplo, ¿ustedes asocian a personas que vayan a la academia a decir no? No. Es decir, es un círculo cerrado. Hay, un cuadro de amigos. Sí. Hay un cuadro de amigos al cual sí pueden pertenecer las personas, digamos, que no sean académicas. Sí. ¿Correcto? Pueden pertenecer a ese cuadro de amigos y sí recibir una serie de beneficios a través de pertenecer al cuadro de amigos. Uh-huh. Pero no es un cuadro académico. Bien. Como su nombre lo indica, sí. Es un cuadro de amigos. De la academia. Colaboradores muy, muy, muy cercanos. Es un cuadro de amigos de la Academia Nacional del Tango. Sí, y eso, Horacio, ¿qué decía eso? Él fue la idea, idea de él. Fue idea de él, el cuadro de amigos. Sí. Así que fue idea de él. Es una idea más de Horacio Ferrer. ¿Y cuál era la preocupación mayor de Horacio? Y la preocupación mayor de Horacio era que se cumpliera por la Academia lo que los estatutos dicen que la Academia tiene que hacer. Uh-huh. Y eso se estaba cumpliendo y se está cumpliendo plenamente, que es la preservación, la obtención de material, la preservación, el archivo, la difusión y propender al mejor conocimiento del tango a través de la biblioteca de la academia, la discoteca de la academia y todos los cursos que se dictan en la academia y todos los seminarios que se dictan en la academia, más los plenarios públicos y los plenarios donde se enseña, por ejemplo, cómo han creado el tango los grandes creadores. Uh-huh. Hace poco, creo que estuviste, el maestro Attilio Stampone contó su historia con la música. Perfecto. Como él, las grandes creadores permanentemente lo hacen en el seno de la academia. Uh-huh. Y eso va a conocimiento público a través de los de la actividad pública de la academia, que es con entrada libre y gratuita, que es propender al conocimiento de las grandes figuras, de los grandes creadores que hicieron en definitiva grande al tango. Uh-huh. ¿No? Y ustedes le van haciendo un homenaje con Attilio a otros. Sí, claro. Uh-huh. Los homenajes se hacen ¿cómo se dice? Lamentablemente no se puede hacer a todos en vida. Claro. Porque fallecieron muchos, ¿no? Sí. Pero
Por ejemplo, hace muy poco le hicimos un homenaje a Virginia Luque, sí, al cumplirse un aniversario. Estuve. Que no estaba presente, obviamente, porque falleció. Pero siempre se recuerda en fechas clave, sí, a las personas que nos han dejado, uh-huh, y siempre participan de ellos sus familiares más directos. Sí, claro. Y contamos ciertas intimidades que no son de conocimiento público, sí, de cada una de esas figuras, para que la gente también tome dimensión que en definitiva todos fueron seres humanos. Sí, sí, total. Porque uno los coloca en un nivel que no los ubica como si fueran seres humanos. Claro. En este caso nosotros estamos dando esa sensación. Muy bien. Mostrando que más allá, o no solamente fueron artistas excepcionales en lo, sí, suyo, sino también seres humanos. Sí, a mí, por ejemplo, me gustó el tema de Atilio, como explicó aquella vivencia de su casa, cuando nació Afiche y todo, claro, ese tipo de cosas. Son, sí, cosas, intimidades, claro, que no se saben. Son lindas, ¿no? Son, porque... intimidades que no se saben. Yo cuando hago si la nota, no están recordar... contadas por ellos mismos, no puede, claro, saberlo nadie. Y nosotros... O sea, y eso hace justamente a la importancia de la actividad de la academia, porque, sí, si no en la academia no se haría ningún, no, sí, nada. No, estaba muy bien, me encantó. Y yo me lo fui grabando, así que lo voy a reproducir después. Por eso, y esto es justamente, como digo y repito, otra de las grandes obras de Horacio Ferrer. Muy bien, eso me encantó. Lástima, como decís vos, que no se le puede hacer a todo el mundo en vida, ¿no? Porque, ¿cómo se eligen, bueno, a estas personas? Se eligieron muchos, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. La academia, realmente en el seno de la academia se le hicieron muchos homenajes a Horacio, indudablemente merecido. Sí. Incluso en el Teatro Maipo. Se le hicieron una gran cantidad de homenajes. Sí, pero no, digo, de pronto, ¿qué te puedo decir? A ver. Suponte ahora, el 10 de septiembre, sí, se cumplen, ponele, no sé, 3 años del fallecimiento de Nelly Omar. Sí. Por ahí en la academia se toma esa fecha, que es la fecha de su cumpleaños, sí, y se le hace un homenaje recordándola, como se hizo el 14 de julio con Troilo. Con Troilo. Cuando cumplió 100 años. Sí, sí. Perdón. Sí, bien digo, 100, sí, años del nacimiento. Sí. Y cuando se puede, se hace con la gente que está viva. Sí. ¿Cómo cuando, por se ejemplo, puede? ¿Cuando se acuerdan de la persona? Por ejemplo, este año creo cumple 100 años Horacio Salgán. Sí. Seguramente, Salgán, si está en condiciones, se le va a hacer un homenaje en la academia. Sí. Tanto en cuanto él pueda. Aparte, Atilio lo rescató, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Bueno, Atilio dio su opinión, pero sí, la opinión de muchos. Nadie duda que Horacio Salgán fue el mejor pianista. Sí, muy bien. Sí, 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 no, me encantó. Es decir, que la simpleza con que lo contó, ¿no? Sí, sí. Sí, sin darse ningún, bueno, tipo de importancia. Bueno, te lo acabo de decir. Cuanto más grande es un artista, más humilde es. Uh-huh. El que se manda a la parte y sale con anteojos negros para que crean, sí, que no lo conozcan y qué sé yo, sí, y esos son los más chantas. Sí, sí. Los grandes de verdad son absolutamente humildes. Muy bueno, eso sí. Salen con anteojos negros. Bien, ¿y tenés alguno en vista ahora para la próxima? ¿Hay alguno en vista como para un próximo homenaje que no sea Horacio, no? Lógicamente. No tengo presente en este momento. Es permanente. Sí, sí. Esto es absolutamente así, que sí, es permanente. El único que te puedo decir que sí, que tengo presente, es el homenaje que le vamos a hacer a Horacio en los 36 Villar, ahora el 14 de julio. Muy bueno. Ese sí lo tengo presente, porque es un homenaje que voy a conducir yo. Sí. Va a participar Oscar Fresedo, sí, que fue su amigo también, y sí, académico titular y miembro del consejo directivo, y que hizo un trabajo en homenaje a él, que es que en base a eso donde vamos a hacer este recordatorio, sí, Fresedo, homenaje, muy bien, a Horacio. Sí, bueno, nos quedan unos minutos, y si vos querés recordar especialmente algo de Horacio que no se haya escrito, que no se haya comentado, que no se haya dicho. Sí. Acabo de contar algunas de las, sí, cosas, ¿no? Algunas de esas cosas. Realmente, Horacio disfrutaba mucho de la actividad académica. Sí. Y hace, en el año 2013, yo tuve el honor de viajar a Francia con el ministro de Turismo. Sí. Para inaugurar el monumento al tango que el gobierno nacional le donó a Francia, sí, como un agradecimiento y un homenaje a la República Francesa, sí, por haberle proporcionado al tango al hombre que lo inventó cantado, que es francés.
Charles sí. Romuald Gardès. Es francés, ¿no? Sí, sí. Yo estuve en la casa. Sí. Nació en la Rue Canon d'Arcole número 4 en sí. Toulouse. Yo estuve en la casa de Gardel es ahora una suerte de museo, una reliquia. Sí. Solo que allá se llama Charles Romuald Gardès, como verdaderamente era su nombre. Sí. En aquella ocasión, cuando nosotros viajamos, estuvimos en el seno del Festival de Tarbes sí. y conocí a un artista plástico excepcional que se llamaba Alain Labordé. Sí. Y me pareció fantástica su obra, y cuando volví a Argentina propuse hacer una muestra sí. de este artista francés en la academia, en sí. la sala de exposiciones de la academia, sí. cosa que efectivamente hicimos. Muy bien. Y te hago este prólogo para llegar a Horacio. Sí. Cuando inauguramos la obra, sí. Vinieron representantes del gobierno francés de Tarbes, sí. vino la gente de la que organizaba el Festival de Tango, del Festival sí. de Tango Argentino, sí. y después vinieron acá el embajador de Francia, la gente de la Alianza Francesa, sí. es decir, una cantidad de gente de Francia. Y Horacio había estado, vivió en Francia un tiempo y sí. hablaba perfectamente el francés. El francés. Así que de pronto se encontró en la academia, con un gran grupo de gente francesa que le permitía hablar en francés. La muestra duró un mes y estos franceses estuvieron durante todo el mes en la muestra. Y él venía fascinado, primero porque, según me dijo a mí, la muestra esta era la mejor muestra que se había hecho en la Academia Nacional del Tango desde que se inauguró la sala de exposición. Mira vos, qué bueno. Era maravilloso realmente los trabajos de este artista. Y con la gente llegó a un feeling que él hacía que viniera todas las tardes a charlar con ellos. Sí. Porque de paso practicaba su inglés. Su francés. Y disfrutaba muchísimo sí. de toda esa situación que nadie más pudo haber visto. Sí. De los mismos protagonistas, ¿no? Sí, claro. Entre ellos yo, que te estoy contando. Sí. Disfrutaba muchísimo de esa situación, quizás porque lo retrotraía a su tiempo viviendo en Francia. Lo trasladaba, claro. Y realmente hablaba muy bien francés y se entendía a la mil maravilla con todos. Y lo disfrutaba de verdad, te digo, como un hecho curioso, sí, sí, sí. como un hecho inusual, sí. Y que sirvió para que él realmente disfrutara mucho esto, sí. y que se sintiera un poco en el seno de la academia, un poco con un y dándole, pedazo del gran recuerdo de su vida, ¿no? Claro, su estadía, su vida. Y un perfil muy selecto a la academia con esta exposición. Sí, y, claro. Con la gente de Francia. No, vino una delegación de casi 25 franceses. Mira vos. Que estuvieron un mes acá. La exposición duró un mes, fue en noviembre del 2013. Mira vos. Y te digo que para Horacio fue un placer y un disfrute, todo eso según él mismo me lo dijo, ¿no? Claro. Por esto que yo lo presencié y que me llenó de alegría porque sí. realmente fue un evento que tuvo una gran trayectoria, incluso a nivel internacional, y que fue, bueno, en ese caso sí fue una idea mía. Mira vos. Pero pero que tuvo una gran repercusión. Mira y vos. Un gran éxito, en realidad. Mira vos. Bueno, vamos a ir terminando con esto. Ha sido sí. linda exposición, o si querías hacemos otro grabado, como vos quieras. Pero esto quedó perfecto como para una nueva entrada ahí. Ahí estamos. Era recordarlo a Horacio. Es recordarlo a Horacio, sí, desde sí. el punto de vista artístico. Muy, muy creo que lo hemos cumplido. Muy especial. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Por favor.